El otro día puse por Twitter que la gente me dejara sus animes favoritos. Tuvo bastante más respuestas de las que me imaginaba, de las que me esperaba. Me pareció bonito, me pareció bonito. Y estoy segurísimo de que aquí, al menos la mitad, seguro que no la ha visto. Y oye, podría estar interesante ver cuáles son los animes favoritos de la gente. Y así, pues yo qué sé, a lo mejor Pan no conoce uno y dice, hostia, pues esto tiene buena pinta. Esta es la intro currada de Matt. Lo que os decía, puse este tweet de que me dejarais en respuesta cuál es el mejor anime que han visto o que habéis visto o el anime favorito. Y a ver, obviamente el mío es Evangelion. No por nada lo llevo tatuado aquí en el bracito. Ya me han dicho, aquí ya me han dado la razón a mí y aquí hay una chica que piensa igual que yo. Sí, es Misato, o sea, Evangelion. Dos de mis animes favoritos son Zoids y Beyblade. Zoids es bastante bueno y Beyblade, tío. Beyblade es que siempre va en el corazoncito, tío, es pura infancia. Mira aquí el cerdo de Brunos. Mira aquí el cerdo de Brunos poniendo a Fate. Fate es que es completamente normal, tío. Yo es que como lo estamos viendo ahora, puedo entender. Y solo he visto un ápice de todo lo de Fate con un Limited Blade Works y cero. Pero es brutal. Es brutal. Así que es completamente normal que diga que es su anime favorito. Aunque no estoy de acuerdo con el que ha puesto de Gilgamesh. Gilgamesh es un puto. Es un puto. A ver, hombre, el pan Artorias, es difícil de decir, yo te diré Oregairu. Oregairu, yo no me he visto la última temporada. Lo poco que he visto es muy bueno. El saquito poniendo Tengen Toppa Gurren Lagann, hermano. Creo que es uno de los vídeos, uno de los animes más exageradamente épicos que he visto en mi vida. Pero bueno, Zack, hombre culto. A ver, el Keizan, otro de los mods. Nah, en verdad tiene buen gusto. Me iba a meter con él, pero en verdad tiene buen gusto. Mob Psycho. Mob Psycho 100, la verdad es que es un animardo. Sobre todo la segunda temporada. Lo tiene todo, lo tiene todo. Ay, por pobre hombre. Ah, Stalker, lo acabas de hacer ahora. Acabas de responder ahora al tweet. Vale. Hostia, pues ¿qué anime es este, tío? Stalker, ¿me lo puedes confirmar aquí en el chat? ¿Qué anime es, tío? The Promised Neverland. Otro animardo, digo, otro animardo. Y ahora dentro de poquito sale la segunda temporada. Ifmir. A ver, espérate, lo voy a buscar en un momento. Ifmir, es que tengo miedo que sea un H. ¿Por qué me sale una ciudad de Turquía cuando busco eso? ¡Ah, hijo de puta! ¡Eso ni chichi! ¡Qué hijo de puta! Es que no me he visto ni chichi. Hola, un classic. Old but gold. Mira, y Nikki. La verdad es que animardo es. Y creo que fue el tercer o cuarto anime que vi, cosas así. 10K. Aquí te juro. Te juro que te amé con todo mi corazón y con toda mi alma. De los pocos animes que se ha visto, y va y se mira puto Evangelion, tío. Un genio. Para todos los que no habéis visto Evangelion, de verdad, recomendadísimo over 9000. El Echi, como no podía ser de otra forma, el puto Echi poniendo, ¿cómo se llamaba, tío? No sé qué, las chicas que van a la Antártida. Sorayori. Muy bueno. La verdad es que cuando salió, de los mejores animes que salió ese año, ¿eh? Y me dieron ganas de viajar. Me dieron muchas ganas de viajar. Ole. Te ha soltado un beat. Toma un beat para que no te mueras. Gracias por ese mitazo, Saquito. Me acabas de resolver la vida entera, ¿eh? No podía ser de otra forma el Vandal, ¿eh? O sea, este es uno de los chicos que juega con nosotros a veces al Among Us y es muy, muy, muy pesado con Kentai Collection. Y literalmente es un anime estúpido. O sea, es un anime muy XD. Literalmente va de lolis. Barcos que hacen cosas de lolis de barcos. Básicamente se pegan. No sé cómo definirlo. O sea, es estúpido y maravilloso al mismo tiempo. Si Akira no hubiese puesto One Piece en el hilo del tweet, me hubiese sentido ofendido. Me hubiese sentido ofendido de que el gran One Piece no tuviese representación, ¿eh? Pero tal cual lo que he dicho, la vieja confiable, ¿eh? La vieja confiable. El anime es XD. Ah, pero los cosplays. Literal. Que Kentai Collection tiene. Uf. Según mi abogado y mis papeles, No Game No Life, el mejor anime del mundo. Por cierto, te conté, Matt, que me. No sé por qué. Creía que iba a decir que era Sakamoto de Suga. Porque la verdad es muy buen anime.
para mi gusto hay mejores, pero para su gusto es brutal. Pero No Game No Life, ojalá tuviese segunda temporada, la verdad. Ojalá tuviese segunda temporada. Madoquita Mágica, el Navarro, el Ricardito. A ver, ¿quién de aquí no se ha visto Madoka Mágica? Quien no se lo haya visto, de verdad, le pongo de deberes de para el próximo fin de semana que se lo vea. ¿Cómo no te has visto? ¡Zack! ¿Cómo no te has visto Madoka, tío? Ah, amigo, vale, me habías asustado. De cualquier otra persona del chat se lo pasaba. Pero a Zack no, a Zack no. Ahí estamos, 10K. Entiende cómo va la cosa, me lo empiezo mañana. Qué genio, tío. Qué puto genio. No, pero fuera coñas, Madokita Mágica, muy recomendado. Yo creo que de chicas mágicas es el mejor anime que podría recomendar. Es que cuando empiezas a ver Madoka Mágica, no te esperas cómo va a seguir. Ni de coño te esperas cómo va a acabar. De Paisa Art, ya solo con el dibujo que ha hecho. Aquí se dice todo, ¿eh? Aquí se dice todo. Grande el pana que ha hecho un dibujo de Evangelion. A ver, Happy Sugar Life. Happy Sugar Life, dice Celeste. Esto sí que es un anime turbio. Es un anime turbio. Un anime que parece que empieza todo súper bonito, en plan todo súper amor puro, amor desinteresado, amor real, de verdad. Y no os voy a decir cómo va a seguir porque no os quiero spoilear ni nada, pero su puta madre, ¿eh? Es Enzo. Enzo, otra persona de cultura que dice Shingeki no Kyojin. Bueno, aparte de Shingeki no Kyojin, No Game No Life. Y a ver, lleves poco tiempo viendo anime o lleves mucho tiempo viendo anime, es imposible negar que Shingeki no Kyojin es uno de los mejores animes. O sea, habrá gustos para todo, ¿vale? O sea, estoy segurísimo de que a alguno de aquí no le gustará y a otros que será su anime favorito. Pero es que es brutal. Shingeki no Kyojin, yo también lo considero uno de los mejores animes. No de mis favoritos, pero de los mejores animes, sí. Shingeki tiene un gran guión, aparte, aunque le tengo odio por su comunidad. Eso es verdad. O sea, eso es verdad. O sea, a ver, también hay gente para todo, ¿vale? También hay gente para todo. Es como en todos los fandoms. Hay gente que tiene dos dedos de frente y gente que es gilipollas. No Kyojin lo tiene todo. Bueno, todo no, pero ya me entendéis. Los titanes no tienen tula, así que no lo tienen todo. ¿Qué le pasaba? A ver, venga, vamos a ver el cerdo de Victor Wu, que también otro de mis mods. Tool of Ru, venga, va, por esto te voy a respetar, ¿eh? Es un anime raro, la verdad. Es un anime raro, no es para todo el mundo. Pero es muy bueno. Yo me lo tragué enterito con patatas, las tres temporadas que tiene, creo. Full ecchi, literal, ¿eh? O sea, es full ecchi, pero mal, ¿eh? Bueno, no tanto como Fate Kalei, que la verdad, ayer me quedé flipando con Fate Kalei, de verdad. Es impresionante. Y más, son cuatro temporadas, puto Victor Wu. Cuatro temporadas de Tool of Ru, tío. Se me pasaron volando, entonces. Creo que Kaien es uno de los animes, de los pocos animes que me he visto más de una vez, ¿eh? Que me he visto más de una vez. La primera, la segunda y la película. Es que es fantástico, es maravilloso, son todos seres de luz. Te dan ganas de achucharla. Vale, a ver, se llama Spike. No me sigue. Adrián San, muy mal por no seguirme en Twitter. Primero de todo, pero tiene buen gusto el hombre, ¿eh? Cowboy Bebop. No me gustó tanto como para que se merezca el nombre que tiene. Al igual, pero que lo vi en un momento en el que ya no tenía tantas ganas de ver un anime así. Pero sí que es brutal el anime, ¿eh? Sí que es brutal. O sea, se me hizo pesado algunos capítulos, pero en la etapa final es brutal el anime. Muy recomendado. Megalobox. Creo que de todos los tweets que me han puesto, este es el único anime que no me he visto. Tiene pintaza. O sea, no salió hace mucho. Creo que fue hace un año o dos años, cosa así. Y tiene buena pinta. Lo que me echa para atrás es que es de boxeo. Y a mí como que no me llama mucho por eso. Quién sabe, al igual le doy la oportunidad dentro de poco. Boxeo con brazos mecánicos es bueno. El G-Draw, solo una palabra. Matatata. Inconfundible, Black Clover, hasta. Es inconfundible. La verdad es que Black Clover me sorprendió a mí bastante. A mí Black Clover me sorprendió bastante. Porque al principio era como una putísima mierda impresionante de un niño gritón que no se callaba. Y después fue como, oye, ¡opa! ¡Opa! Esto tampoco está tan mal, ¿eh? Esto tampoco está tan mal, ¿eh? Pues oye, me ha gustado esto de... Es la primera vez que pongo un tweet pidiendo animes favoritos o cosas de este estilo en Twitter. Y oye, me ha gustado. Pensaba que no iba a tener tanto feedback, tanta gente que iba a responder con sus gustos y tal. Y me gusta. Lo voy a hacer más, ¿eh? Lo voy a hacer más. Y me gusta este rollito también de verlo en el directo. Así que una vez por semana o cada dos semanas lo podemos hacer.